sistema binario. Muy bien, comencemos pues. Tenemos el número 394 y lo primero que tenemos que hacer, niños, antes de empezar a trabajar el sistema binario es realizar una tabla. Tabla, muy bien. 12, realizamos una tablita. En la tablita, ya saben que deben ir cuántas columnas. Ayer se los dije, ¿cuántas 12, columnas? 12, muy bien. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. La primera columna, ¿cuánto vale? 1. La segunda. Después. 4. Después. 8. Después. 16. Después. 32. Después. 64. Después. 128. Después. 256. Después. 512. Después. 1024. Y después. 2048. ¿Han jugado un juego que se llama My Talking Tom? Yo creo que no es Talking Tom, sino es My Talking Tom el juego. Y en ese juego de My Talking Tom viene un juego que se llama 2048, ¿sí? Que es de ir juntando cuadritos. Juntan el 2 con el 2 y se vuelve 4. El 4 con el 4 y se vuelve 8. No sé si han jugado ese juego. Pues, si se quieren aprender el valor de estas posiciones del sistema binario, pueden ir a este juego que se llama 2048 y se las van a aprender bien. ¿Y yo? 2048 sirve para aprenderse estos valores. No, el 1. Ah, My Talking Tom. Pero si pueden jugar este juego que se llama 2048, se van a aprender estos valores de la tabla, ¿ven? Sin tener que estudiarlos, porque de tanto ver los números se van a recordar ustedes de cuál es el doble de 2, cuál es el doble de 4, cuál es el doble de 8, el de 16. Y jugando ese juego se les va a quedar. Solo es una sugerencia por si quieren que se les queden más fácil los valores de la tabla del sistema binario. Entonces, niños, ahora que ya tenemos nuestra tabla, el segundo paso que es en el sistema binario, ¿cuál era el segundo paso para poder escribir este número en sistema binario? Muy bien, ver qué número de la tabla es el más grande que cabe dentro del número que tenemos acá arriba, ¿sí? De la tabla tenemos todos estos valores, ¿sí? Se los estaba explicando ayer a los niños de cuarto como que si estos fueran productos que tienen este precio. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es lo más caro que pueden comprar con 398 quetzales? Les decía yo. ¿Qué es lo más caro que pueden comprar con 398 quetzales? 256, ¿verdad? No podemos comprar algo de 512 solo con 398 quetzales. Entonces, para que ustedes lo entiendan mejor, nosotros tenemos que ver cuál de estos numeritos de la tabla, ¿sí? ¿Cuál de estos números de la tabla es el más grande que puede entrar dentro de 398? Entonces nosotros dijimos que el más grande que puede entrar dentro de 398 es 256, ¿verdad? 512 se pasa, entonces ese no lo podemos utilizar. Tampoco podemos utilizar 1024 y tampoco vamos a poder utilizar 2048. ¿Verdad? Solo vamos a poder usar hasta el 256. ¿Estamos? Muy bien. Ahora que ya identificamos con un asterisco cuál es la posición donde vamos a empezar a escribir nuestro número, empezamos a ver si caben o no caben. ¿Qué símbolo se utiliza para decir si caben o no caben? El 1 y el 0. Si sí caben es 1, muy bien. Y si no caben es 0. Muy bien. Recordemos los bien de eso, sí. Entonces, niños, empezamos con la posición que hayamos marcado. Como en este caso marcamos el 256, empezamos por ahí, ¿sí? Y decimos, ¿256 cabe dentro de 398? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, para decir que sí, ¿qué vamos a utilizar? Uno. Un 1, muy bien. Colocamos el 1 en el 256. Cuando nosotros digamos que sí, ¿qué tenemos que hacer?
Al número que teníamos le vamos a restar el valor de la posición donde habíamos dicho que sí, ¿sí? Si nosotros teníamos 398, a 398 le vamos a restar el valor de la posición donde dijimos que sí. ¿Cuánto vale la posición donde acabamos de decir que sí? 256, ¿sí? Entonces le vamos a restar 256. 8 menos 6. Menos 2. 9 menos 5. 4. ¿Y 3 menos 2? 1. ¿Qué me queda? 142. Ahora, niños, ya no me quedan 398. Ahora me queda 142. Sí, porque ya me gasté 256. Ya me gasté 256, ya solo me quedan 142. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, si yo tengo 142 quetzales, ¿podría comprarme algo de 128? Sí. Sí, 128 sí cabe entre 142, sí. ¿Verdad? Entonces, para decir que sí, ¿qué hago? Coloco un 1. Muy bien. Entonces, niños, ahora vuelvo a restar. Recuérdense que siempre que ustedes digan que sí, tenemos que restar. Pues teníamos 142, que era lo que nos quedaba, y dijimos que 128 sí cabe dentro de 142. Por lo tanto, a 142 yo le voy a restar ahora los 128, ¿sí? 2 menos 8, ¿se puede o no se puede restar? No se puede. No se puede. Entonces, muy bien, el 4 le va a prestar al 2, el 4 se vuelve 3 y el 2 se vuelve 12. 12 menos 8. 4. Muy bien. 3 menos 2, 1. ¿Y 1 menos 1? 0. Cero. Si de gastarme 128, ¿ahora cuánto me queda nada más? 14. Muy bien. Ya solo me queda 14. Recuerden, niños, que ustedes tienen que ir viendo cuánto les queda después de haberse gastado eso, ¿verdad? Entonces, ahora, niños, 64, ¿cabe dentro de 14? No. No, entonces decimos que no con un 0. Pero cuando digamos que no, no tenemos que restar ni operar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, ya dije que no, ahí se queda. ¿El 32 cabe dentro del 14? No, teacher. No, entonces digo que no colocando un 0 también, ¿verdad? ¿El 16 cabe dentro del 14? Tampoco cabe, teacher. No. Entonces, no. Pero para decir que no. Ahora, ¿el 8 cabe dentro del 14? Sí, sí, teacher. Sí cabe. Entonces digo que sí, con un 1. Y para cuando yo diga sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué procedimiento se realiza? Restar. Al 14 le tengo que restar ahora 8, porque aquí dije que sí, en esta posición, ¿verdad? Entonces le voy a restar lo que vale la posición, que sería el 8. 14 menos 8, ¿cuánto me da? No se puede. 14 menos 8 me da 6. Entonces ahora ya solo me quedan 6. Ahora, niños, ¿4 cabe dentro de 6? Sí. Sí. Les digo que sí con un 1 y al 6 le tengo que restar 4. 6 menos 4 me va a dar 2. Ahora, ¿a 2 le cabe el 2? Sí. Sí, teacher. Entonces digo que sí con un 1 y a 2 le voy a restar 2 y 2 menos 2 me va a quedar 0. Sí. Ahora, ¿1 cabe dentro de 0? No, teacher, no cabe. Ahora que ya terminamos de escribir el número en la tablita, lo sacamos. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Y al final le tenemos que colocar un subíndice 2 para indicar que este número está escrito en sistema binario. ¿Sí? Muy bien. Isa, ¿cuál era tu pregunta? Conversión de binario a decimal, nos toca ahora. Conversión de binario a decimal. Conversión de binario a decimal. Muy bien. Entonces, niños, tenemos que convertir del sistema binario al sistema decimal ahora, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo que vamos a tener nosotros es este número que está acá. ¿Sí? Nos dan este número y nosotros lo tenemos que pasar ahora al sistema decimal. Y ahora es al revés. Ya nos lo están dando en binario,
y nosotros tenemos que saber qué decimal nos están dando. Entonces, lo primero que van a hacer para poder convertir un número del sistema binario al sistema decimal, nuevamente va a ser confiar en su querida tablita. Siempre vamos a confiar en la querida tabla. La tablita siempre nos va a ayudar. De 12 igual. De 12 como siempre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya saben entonces que esta posición vale 1, esta 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y 2048. Muy bien. ¿Qué van a hacer entonces ahora, niños, con la tabla? Van a decir ustedes, teacher, ¿pero para qué me van a hacer la tabla si yo tengo el número binario? ¿Por qué? Porque ahora, niños, van a agarrar este número que les traen dado en binario y lo van a ir escribiendo de atrás para adelante dentro de la tabla. Oigan bien, lo vamos a escribir de atrás para adelante, o sea, de derecha a izquierda. No lo podemos escribir de izquierda a derecha. Tiene que ser de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces vamos a ir con mucho cuidado. ¿Cuál es el primer número que aparece en el binario aquí a la derecha? Un 1. Lo copio, ¿miren? Después tenemos otro 1. Lo vuelvo a copiar, ¿sí? Después tenemos un 0. Copio. Después tenemos un 1. Después tenemos otro 1. Después tenemos un 0. Después tenemos otro 1. Otro 1. Y otro 1. Muy bien. ¿Por qué es tan importante entonces, niños, que copiemos de derecha a izquierda? Porque siempre me van a quedar en blanco los espacios más grandes. No puedo dejar en blanco los espacios más pequeños, ¿sí? Si yo lo hubiera copiado de izquierda a derecha, hubiera completado estos espacios y hubiera dejado estas tres columnas vacías. No se puede, ¿sí? Quiere decir que yo lo estaría ubicando mal. Entonces, niños, para poder convertir el número binario al sistema decimal, siempre lo tenemos que copiar dentro de nuestra tablita, pero vamos a copiarlo de atrás para adelante. ¿Estamos? ¿Sí? Nunca lo vamos a copiar de adelante para atrás. Miren, de atrás para adelante era 1, 1, aquí está el 1, 1, después 0, aquí está el 0, 1, 1 otra vez, y el 0 otra vez acá, y después 1, 1, 1, 1, 1. Y los espacios más grandes son los que van a quedar en blanco. ¿Sí? Muy bien. Ahora, niños, ya que hemos copiado el número dentro de nuestra tabla, nos corresponde hacer lo siguiente. Donde nosotros tengamos unos, ¿sí oigan bien? Donde tengamos uno, vamos a tomar el valor. Por ejemplo, aquí, el primer uno que tengo, ¿en qué número está? En 256. Entonces tomamos el valor 256 más. Ahora vamos a usar la suma. En vez de usar la resta, ahora vamos a usar la suma, ¿sí? 256. Aquí donde está el 1, en la siguiente posición, ¿cuánto vale? 128. Entonces aquí voy a sumar 256 más 128 más este 1 que está en la columna que vale 64. Entonces voy a sumar 64. Aquí, donde ustedes tengan un 0, ¿sí? Donde ustedes tengan un 0, no van a tomar el valor, lo van a ignorar, ¿sí? Donde ustedes tengan cero, ignoran ese valor. ¿Estamos? ¿Por qué tomen entonces el 256, el 128 y el 64? Porque tienen un 1. Pero el 32 no lo voy a agarrar. ¿Por qué? Porque tiene un 0. Entonces sigo sumando ahora. El 16 tiene un 1, entonces sí lo agarro. Recuérdense que el 1 significa sí y el 0 significa no. Entonces cuando hay un 0, quiere decir no agarres ese número. ¿Verdad? Ignoren. Ahora, cuando diga sí, dicen ustedes, sí tienen, sí tengo que agarrar ese. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí como tengo un sí, un 1 en el 16, si lo agarro, el 8 también lo voy a tomar porque tiene un 1. Aquí, niños, ¿el 4 lo agarro o no lo agarro? No, porque tengo un 0. ¿El 2 lo agarro o no lo agarro? Sí. ¿Y el 1 lo agarro o no lo agarro? Sí. Entonces, miren, solo van a tomar los valores de la tabla que tengan un 1. Los que no tengan un 1, los que tengan ceros, esos no los agarramos. ¿Estamos claros?
Por eso fue que no agarré ni el 32 ni el 4, porque tenían 0. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Ahora, niños, ya solo nos hace falta sumar para saber qué número es el que tenemos acá. Pueden hacer ustedes una suma normal, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sumar primero 256 más 128, que son los dos primeros números que yo tengo acá. 256 más 128. 6 más 8, ¿cuánto es? 6 más 8. 14. Coloco el 4 y hago 1. 5 más 2 más 1. 5 más 2 más 1, 8. Muy bien. 2 más 1, ¿cuánto es? 3. Entonces, niños, 256 más 128 me da 384. Ahora, a estos dos les tengo que sumar el... ¿Qué número está aquí? 64. ¿Sí? 64. 4 más 4. 8. 8. 8 más 6. 14. Coloco el 4 y hago 1. 1 más 3. 4. 4. Entonces tengo 448. Ahora, ¿qué número le tengo que sumar? 16. Es el que sigue en la suma. Entonces le sumamos 16 ahora. 6 más 8. 14. Muy bien. Coloco el 4 y hago 1. 1 más 4. 5 más 1. 6. ¿Y 4 más nada? 4. Después, ¿qué número me toca sumar ahora? El 8. 464 más 8, ¿cuánto es? 472, ¿sí? 4 más 8, 12. Coloco el 2 y llevo 1. 1 más 6, 7. Y 4 más nada, 4. 472. Ahora le sumo el 2. 472 más 2, ¿cuánto es? 474. Voy a poner el resultado aquí a la par, niños, porque los de la compu ya no van a ver ahí. 474. Y por último, le tengo que sumar el 1. Entonces, niños, ¿qué número habíamos escrito nosotros en binario? 475. O sea que todo este número que está acá en el pizarrón, en sistema decimal, es el 475. ¿Sí? 475. Muy bien. Está fácil también pasar de binario. Teacher, tengo una pregunta. ¿Sí, Anita? Teacher, ¿hay que poner las rayitas y el símbolo que usted puso ahí? No, estas rayitas significan que esta es la respuesta. Ah, ok, teacher, gracias. Si ustedes quieren aprender ahora, a partir de ahora, a que las respuestas de mate las ponen con estas rayitas, se ven más bonitas. Así ya se sabe que es la respuesta. Pero no es obligatorio. ¿Qué manda?